Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo vídeo de The Division. Esta vez un pequeño vídeo para mostraros cómo tengo mi personaje. Bueno, aquí os voy a enseñar cómo tengo mi personaje. Os voy a decir las armas que tengo, los DPS que tienen, la salud y también un poco la electrónica. Yo, como veis, DPS con mi arma principal son 2620, es una brutalidad. De equipaje lo tengo todo verde y tengo 4 de atacante, de rodillera de atacante, que hace que me se active estas habilidades: daño, protección de enemigos, daño crítico de arma, y esto que es una brutalidad. O sea, cada vez tú estás disparando a un tío de cerca y le estás, y si no fallas, le haces un 1% más. O sea, una brutalidad. Y lo que me gusta ponerme de mod son mods que me aguanten. ¿Qué significa esto de aguante? Que aguanta los disparos que tú recibes. Porque una cosa es la salud. Uno puede tener 100 de salud y está muy bajito de protección de armas, y aunque tengas 100, te tiran rápido y dices, coño, pero tengo 100 de salud. Sí, tendrás mucha salud, pero el problema es que si no aguantas los disparos, también vas a caer rápido. Hay que tener un poco nivelado. Lo ideal sería tener unos 55 a 60, pero es muy complicado. Si quieres ser que sea de ataque. Y ahora os enseño el personaje. Lo tengo, aguante 79,950. Y ahora os enseñaré la resistencia al daño, casi 50, que para lo de ataque que es, que lo tengo en mi personaje mucho de ataque, no está nada mal. Y ahora os enseñaré las armas que tengo. Tengo puesta en la principal la AUG, que se puede comprar, de 204. Esta arma es brutal, es brutal. Este arma hace de daño y es un y no se va nada, 11k. Y luego tengo la M1 de primera oleada, que me gustaría tener la de 204, pero no sé dónde encontrarla, que me hace 36,8k. Me puede llegar a hacer de daño 41, pero me bajaría lo que es la arma principal. Luego os enseñaré las habilidades que yo suelo tener. Zona oscura, como siempre, el pulse y hace más daño. Y la habilidad de curarte y hace más daño también. Y luego el poder de defenderte. Eso son lo que yo uso en la zona oscura. Cuando hago misiones uso otro. Y los talentos que tengo... Ahora os enseñaré los talentos que tengo. Básicamente tengo este, que cuando lo usas tu personaje es un poquitín más rápido. Suprime y aumenta un poco la velocidad. Tiro a la cabeza. Y estos básicamente son los 4 talentos que tengo de habilidades. Bueno, y este es mi personaje hasta el día de hoy. Lo compenso con este mochila de 204, me valora de vigilante. También podría atacar, podría tener todo atacante y sería, pero me bajaría mucho lo que es la salud. Prefiero tener este y tenerlo más compensado. Que siempre tienes que compensar un poco. Puedes hacerlo muy atacante, pero ¿de qué te sirve si luego te pegan un tiro? Y tengo esta máscara de autoridad de 214 también. Y hasta el día de hoy, este es mi personaje todo chetado. Lo he estado probando contra renegados y peta un montón, peta pero una barbaridad.
Y luego como pistola tengo escopeta de cañón. Que esta tiene como habilidad que si le das a un tío a la cabeza no tienes que cargar, sigue disparando, tío. Y para ser un cañón de dos balas, tío, le puedes pegar hasta cuatro balazos. Y quita un montón. Te quitas una barbaridad, lo que pasa es que tiene que ser de muy cerca. Bueno, y esto es mi equipamiento a día de hoy.